Hey, hola gente, los saluda Will. Hoy les traigo algo nuevo para nuestra serie de reviews o impresiones con una moto que quiere quedarse con todo el bajo cilindraje en la línea Naked. Así que sin mucha intro, suscríbete y dale like, que vamos a comenzar. Y sí, como lo pone el título, hoy venimos con esta señorita, la MT-15 de Yamaha. Ya hace unos cuantos meses que fue anunciada su llegada a Colombia y otros países de Latinoamérica, y desde entonces había muchos interrogantes, que cuál sería su precio, si sería la más rápida del bajo cilindraje, qué iba a pasar con la R15 y muchas dudas como estas. Hace varias semanas hicimos un directo donde compartía mis impresiones de esta moto. Te recomiendo que lo veas si quieres distintos puntos de vista. En esta ocasión ya he visto todas sus características y hay bastantes cosas que mencionar, así que comencemos. Su diseño. Empecemos con lo básico. El escape sigue siendo el mismo que ya nos traía la R15 en cualquiera de sus versiones anteriores, con una estética ni muy llamativa pero tampoco tipo Apache 160, el cual trae un sonido modesto y nada alarmante. A la final, su enfoque es cumplir las regulaciones. Su asiento o sillín es un poco distinto en comparación al de la deportiva, el cual es de dos niveles. En la MT consta de un solo nivel. Se ve y lo he podido comprobar que su material es bastante rígido, un poco para el piloto pero demasiado para el pasajero. Hubiera sido bueno que, teniendo presente que esta no es una moto deportiva, la hicieran más cómoda en ese aspecto. Así que para un viaje de varias horas el sillín le pasará factura a los dos. La solución, apenas se pueda, mandar a acolchar más el asiento. Siguiendo con la posición, el manillar aquí se ha adaptado a su segmento, dándole una posición más erguida de manera que no se recarguen tanto los hombros y se puedan hacer más horas de manejo, o al menos esa es la expectativa. Pero teniendo presente ese sillín, la realidad será otra. Cerrando este apartado, al menos la versión que tenemos disponible en Colombia no nos incluye los soportes de agarre para el pasajero, que seguramente se pueden comprar en Yamaha o encargar por internet. Y es algo que a mi parecer es necesario, puesto que en una conducción fuerte la única opción del pasajero será agarrarse del piloto y en el peor de los casos podría intentar sujetarse de las pastas del colín, que al no ser ese su propósito terminarán aflojándose y aún peor hasta partiéndose. Algo que se agradece bastante es que nos trae la quilla o pechera, que viene súper bien para proteger el motor de alguna piedra o roca que pueda levantar la llanta delantera. Hubiera sido aún mejor que protegiera el catalizador que está debajo del chasis. Lo bueno es que la altura de la moto es muy buena, así que no corre tanto riesgo de que se parta por algún reductor de velocidad, pero aún así igual se agradece y es un detalle que se necesitaba, ya que la FZ 2.0 que a fecha de subido este video aún se vende en Colombia y esta moto no la incluye, ni tampoco la tan popular FZ25 que le está rompiendo en ventas. Entonces este es un detalle que es genial traerlo de fábrica. Al menos basado en la info de la página, no viene con levas ajustables de fábrica, solo las convencionales originales de Yamaha, que puedes encontrar en modelos como la YBRZ, y su costo comercial es literalmente la mitad de lo que cuesta la MT-15. Por último, el portaplacas, que si bien es atractivo y lleva el diseño moderno de tendencia, a la práctica solo para eso sirve, impresionar y se vea la placa, pero al momento de una lluvia o pasar por un charco, en definitiva se salpicará la cola y no precisamente la de la moto. Es que lo entendió, lo entendió. Definitivamente le es necesario un guardabarro en la tijera o de monobrazo, que tristemente no lo incluye el modelo que tenemos en Colombia. Y tú me dirás, bueno Will, pero todos estos detalles son accesorios que más adelante se los puedo poner o modificar a mi gusto. Y en eso no te equivocas, mi querido Yamaha Lover. La situación es que no estamos hablando de una moto que está en un rango de precio normal, que de eso hablaremos más adelante. Actualmente en el mercado ya tenemos motos chinas como las Zontes 150 U, que a excepción del soporte de agarre para el pasajero y obviamente el motor, viene mejor equipada en los otros aspectos ya mencionados y su costo es significativamente menor. A la final, todos estos son detalles que va en el propietario si son de importancia o no. Lo que sí es seguro es que a simple vista se robará más de una mirada.
su desempeño. Recordemos que no vamos a hablar de su ficha técnica, ya hay demasiados videos al respecto y los pueden buscar. En este apartado solo vamos a destacar unas cuantas cosas para no extendernos más de lo necesario. Primero, la autonomía. Teniendo de referencia la R15, que comparte su mismo motor, entre la versión 2 y 3 la capacidad del tanque ha bajado un litro en contra de la versión 3, y basado en la ficha oficial, la MT15 tiene 2 litros menos con referencia a la R15B2, y quizás puede no parecer mucho, pero cuando te estás quedando sin gasolina, esos 2 litros pueden hacer la diferencia entre si alcanzas a llegar a la gasolinera más cercana o te toca empujar tu espectacular MT unas cuantas calles. Dicho sea de paso, algo que sí se debe reconocer es que al menos la R15B2 tenía la cualidad que, a pesar de ser una moto deportiva pequeña con un excelente potencial de motor, buena velocidad de fondo y torque, si normalmente no le acostumbras a exigir al motor, su consumo es menor que hasta incluso motos que no son deportivas de su mismo cilindraje. Por otra parte, para nadie es un secreto que la autonomía de la MT-03 es semejante a la de una moto 600, así que si el consumo de la MT-15 es pensado en querer ser una 300, vamos a pasar trabajo, pero si su comportamiento es como el del R15, entonces la mejor opción para compensar esos 2 litros menos será tratar de no emocionarse con el acelerador. Cerrando tema consumos, esta, así como la R15B3, nos trae un sistema de válvula variable, cuya función, en resumen y palabras simples, se encarga de que se le saque el máximo provecho en potencia y torque, tanto en bajas como en altas revoluciones, que combinado con la inyección tan bien optimizada que ya tenía este motor, te debería asegurar que le puedas sacar el máximo potencial y autonomía a cada gota de combustible. Como medida de prevención, como el R15B3, también nos trae sistema de clutch antirrebote, cuya función es evitar que si vas en altas velocidades y bajas de cambios muy rápido, las revoluciones de la llanta trasera, al ser más rápidas que las del motor, en el mejor de los casos, frenaría la llanta involuntariamente, te causaría derrapes y... ¡Ahí te voy, San Pedro! En el peor de los casos, podrías afectar todo el sistema de clutch o embrague y hasta partir dientes de los piñones de los cambios o velocidades. Entonces, como podemos ver, este agregado se agradece más que todo para aquellos pilotos experimentados o atrevidos que les gusta correr y les ayuda tanto para seguridad como protección del motor. Aunque si me lo preguntas, por seguridad hubiera preferido más que tuviera otros apartados que veremos más adelante. Hablando de su tipo de motor, sigue siendo de un solo árbol de levas, el cual su desempeño está muy bien, es lineal, es decir, que su aceleración es constante, se nota y justifica la reputación de la GMT, pero no da tanto fondo si la comparamos con la Suzuki GSX-S150, su competencia directa, cuyo motor es de doble árbol de levas, y aunque su torque se nota en altas revoluciones, en peso, al ser 10 kg más liviana comparada con la MT, eso lo compensa. De manera que si un piloto experimentado cronometrara una vuelta con ambas motos, en teoría, por motor, haría mejor tiempo en la Suzuki, que dicho sea de paso, a fecha de subido este video, su costo es menor. Como dato adicional, la versión que está disponible en India también incluye sistema de control de tracción, el cual ayuda bastante a los primerizos que no pasen sustos mientras que se acostumbran a cómo arrancar, que no tengan derrapes en suelo mojado o con arena. Tristemente, esto no lo tenemos incluido en la versión en Colombia, o al menos no está especificado en la página oficial del distribuidor. En resumen, si lo que buscas es un motor que te divierta, te dé momentos con adrenalina y te permita hacer viajes medianamente largos a una velocidad constante, es una buena elección. Pero si quieres un motor que sea aún más rápido, con excelente relación costo-beneficio, puede que tu opción esté quizás en la misma marca pero una moto de segunda, o quizás fuera de la casa Yamaha. Iluminación. Aquí solo vamos a decir lo necesario. Empezando con el stop o luz de freno, su diseño fue remodelado ya que con la MT-03, ya sea que tengas esa o la deportiva, si ves la moto desde atrás no notas la diferencia. En el caso de la MT-15 sí se tomaron ese pequeño trabajo de hacerlo distinto en estética al de la deportiva, y en funcionalidad ilumina bastante y es notable, nada más que pedir. Con las direccionales, ya uno no sabe qué más esperar de estas marcas que se supone son de alta calidad, o sea la
agregan cosas como embrague antirrebote, válvulas variables, que yo no sé qué, y eso que aún no hablamos de su precio, pero no tienen el detalle de cambiar las direccionales de bombillo de toda la vida, son grandes, y hasta que si contaste con la mala suerte y te vinieron de mala calidad, se les mete el agua en una lluvia fuerte, e incluso hasta si lavas la moto. En fin, palabras sobran. Por último, tenemos la farola, que nos trae en la parte superior dos líneas LED que son para circulación diurna, más que todo para que te puedan ver, y en estética llamativas cuanto menos. No ilumina mucho, pero su propósito no es ese. En cuanto a la luz principal en sí, nos viene en tipo LED de lupa o de ojo de pez, como también se le dice, que combinada con las líneas LED antes mencionadas, causan una excelente primera impresión. En calidad, basado en las opiniones de distintos propietarios, llena tus expectativas, ya que es excelente para la ciudad. Sin embargo, para una ruta de poca iluminación deberás valerte de exploradoras, aunque en defensa del MT-15 eso es algo que siempre se necesita en cualquier moto, independiente del tipo de luz que te traiga. En resumen, viene equipada con lo suficiente, que si tu propósito con ella es para la ciudad, sus luces te dejarán a gusto. Rodamientos. Aquí sí tenemos unas cuantas cosas que mencionar. Empecemos con la suspensión. Comparada con la R15 V3, que es el modelo disponible en Colombia, la suspensión delantera ha cambiado o mejorado. La MT nos trae barras invertidas que, aunque de por sí la suspensión que ya traía era buena, basado en las opiniones de los usuarios, esta actualización le ha dado mucha más estabilidad en curva y comodidad a la hora de rodar en distintos tipos de terrenos. Así que es un agregado que sin duda se agradece. En tema de llantas, sigue trayendo las mismas medidas que la R15, lo cual en tema de estética le aporta muchísimo, ya que la hace ver como una moto mucho más grande. Ahora, en cuanto a calidad de las mismas, esta es la situación. Bien es cierto que la marca MRF, que normalmente destacaba por fabricación de llantas económicas, hace un tiempo sacaron una referencia de llantas que es para conductores que le quieren exigir a sus motores. Esas en particular son las que nos trae la MT y son buenas dependiendo de tu forma de conducir. Por ejemplo, para la ciudad, rutas de fin de semana y apretar un poquito vienen perfecto, solo dale algo de tiempo mientras se calienta el compuesto, además de que en duración lo más seguro es que te asombres. Por otra parte, si tu manera de conducir es exigente, definitivamente cámbialos, ya que tarde o temprano un poco de lluvia, un charco o la pintura de las señalizaciones te harán pasar un susto. Y esa precisamente es mi inconformidad. ¿Por qué uno debería tener en cuenta todo esto? Es decir, no es una moto económica, deberían entregarla equipada para todo con lo mejor o al menos lo aceptable. Por ejemplo, unas llantas de un buen desempeño, que sean de Michelin, Pirelli, Dunlop o Metzeler, por ejemplo, que si le vas a apretar a la moto estés seguro que te van a responder. Por último, en tema de frenos no hay mucha diferencia en lo que nos trae la deportiva, pero algo que sí es necesario destacar es el ABS, puesto que en la R15 tenemos de doble canal o en las dos ruedas, pero aquí solo tenemos en la delantera, al menos la versión disponible en Colombia a fecha de subido este video, y honestamente eso me parece un gran fallo. Como dijimos antes, solo un conductor experimentado es el que le sacaría provecho al clutch antirrebote. Sin embargo, cualquier usuario, tanto experimentado como primerizo, está propenso a tener que frenar de emergencia, y al no tener ABS trasero, si no controlas el derrape de la llanta, te puedes caer. Entonces, en tema de seguridad, fue un gran paso atrás. Más allá de eso, viene con lo suficiente para que disfrutes de una buena moto para ciudad, y si compensas sus áreas de mejoría con una conducción preventiva, podrá sacarle un gran provecho. Por último, su respaldo. En este solo hay unas cuantas cosas que mencionar. Lo primero es que con la MT en particular son pocos los fallos en común que trae de fábrica. De hecho, aquí en Colombia en particular se supo que hubo un inconveniente con un lote, el cual tenía un inconveniente con uno de los tornillos que ajusta el motor al chasis, el cual no tenía el torque suficiente. Sin embargo, Yamaha se puso al tanto de esto e hizo la campaña para resolverlo. Más allá de eso, no se ha reportado nada más en este modelo. Es de saber de todos que a Yamaha lo precede la buena reputación de sus motos, y hasta el momento esta no ha sido la excepción. Así que por calidad de producto, esa es una de las razones por la cual estarías haciendo una buena inversión. Por otra parte, algo que tener en cuenta es que en tema de repuestos, teniendo de referencia la R15 V2, cosas como el famoso filtro de aire de alto flujo, las pastillas de freno originales y la relación original, entre otros repuestos, tanto por la marca Fina como por la popularidad de la moto, aún este modelo y aún más el nuevo modelo, ha hecho que el
costo de los mismos lo vendan, a mi parecer, sobrevalorados. Entonces, nos da una idea de cómo será el costo de algunos de los repuestos de la MT-15. Adicional a eso, teniendo presente que la moto llegó hace poco, yo recomendaría que, aunque tengas la oportunidad, esperar un poco más para comprarla mientras llegan los repuestos más comunes. O en su defecto, debes tener demasiado cuidado de manera que no te quedes sin moto por falta de los mismos. Ahora, si tú me preguntas, bueno Will, pero a todas estas, ¿sí recomendarías la Yamaha MT-15? Como siempre, yo diría que depende para qué la quieres. Es decir, si tu idea es usarla para trabajar y que la misma moto se pague sola, no la recomendaría, puesto que si bien es una moto de bajo cilindraje, sus gastos de mantenimiento son relativamente altos, así que prácticamente estarías trabajando solo para mantenerla. No es rentable. Si la quieres para moto de finde, salir a correr, rutas cercanas, puede ser una opción. Lo único es que para rutas largas de más de 2 horas, por ejemplo, ya no la recomendaría, ya que no es tan cómoda, principalmente para el pasajero, y al llegar a tu destino terminarás hecho polvo. Por último, si la quieres enteramente para transporte, ir al trabajo, la universidad, rutas casuales y principalmente porque te gusta, conoces la marca y aún más porque este modelo se robó tu corazón y es perfecta para ti aún con sus imperfecciones, entonces sí la recomiendo. ¿Cuál es el detalle? A fecha de subido, este video tiene un costo de 16 millones de pesos colombianos por una moto que, aunque tenga todas las prestaciones que hemos cubierto a lo largo de este video, sigue siendo una 150 o de bajo cilindraje. Entonces, partiendo de ahí, igual puedes comprarte otras referencias dentro de ese mismo cilindraje y estéticamente son igual de imponentes, como es el caso de la Sontes 155U que ya vimos antes, cuyo valor está en 12 millones 500 mil pesos colombianos, o sea, una diferencia de 3.500.000, que, como lo dijimos, su principal diferencia es el respaldo de Yamaha y el potencial del motor, pero si es por cuidar tu bolsillo, es una buena opción. Ahora, si lo que tú quieres es quedarte en casa Yamaha y una moto que justifique su costo en desempeño, por ese mismo dinero, como vemos, se pueden conseguir motos de mediano cilindraje con unos cuantos años encima y pocos kilometrajes recorrido. A mi opinión, es una moto que llegó muy sobrevalorada o de un costo muy alto. La razón principal por la que la compraría sería porque me encanta esa moto, ya que si es por costo y beneficios, a mi parecer hay mejores opciones en el mercado por ese mismo costo. Y bueno gente, esta sería mi opinión de la nueva MT-15, la nueva apuesta de Yamaha para querer ser la mejor opción en motos de altas prestaciones, tanto deportiva como en la línea naked del bajo cilindraje. Si el video te ha gustado, deja tu like y comparte con ese amigo que puede estar interesado en comprarse esta moto. Si tienes alguna duda o recomendación, repórtate en los comentarios, suscríbete y activa las notificaciones para que estés al tanto de cuando subamos un nuevo video. Un abrazo, no olvides seguirte cuidando. Y nos vemos en el próximo vlog. Hasta pronto. You just like the bad girl in this.